Viene hacia nosotros, se acerca, es Luis Latanzi, que hoy juega la final de Buenos Aires en la octava. Y lo está enfrentando a Gonzalo Larrosa. Aquí en la cancha de número 4 de Pasco Tenis, donde vos estás viendo este lindo match. Gentileza de circuitotenis.com, donde cada fin de semana te proponemos algo distinto, algo que te haga sentir un verdadero profesional. Obviamente ellos juegan la final, pero así como ellos juegan la final, otros están comenzando en Indian Wells. Continúa Australia también, en segundas y terceras rondas. Y dentro de muy poco, dos semanitas más, comenzará el Metropolitano, el Metro New Leaders. Torneo en zonas, que tenés como garantía 5 partidos. Y eso es algo interesante porque es un torneo largo, uno de los que tengamos esta temporada. Después va a venir la Superliga, más adelante sobre mitad de año el segundo Metro. Una variedad importante de torneos. Pero bueno, ahora el Metro y Miami como primeras alternativas a seguir jugando. Mientras tanto, el error de Luis, con la Rosa, con ventaja en su servicio. Larga la pelota de Gonzalo. Bien dejada, Luis. Está agarrando en pelotas realmente innecesarias, ¿eh? Error no forzado. Si bien en estas categorías se encuentran este tipo de errores con frecuencia, no esperamos esto de la final. Gonzá tiene que buscar menos riesgo y además, obviamente, buscar más regularidad. Pasar la bola y dejarle el problema a Luis. Sobre el drive es donde está más cómodo, sobre el drive es donde de repente Gonza puede ir mejor. Obviamente le pasa lo mismo a Luis, que ahora lucha por sostenerse en el partido. Acaba de ganar su saque, así que lo que necesita es un poquito más de regularidad para ganar el de Gonzalo, nada más. Tengan en cuenta que ambos llegaron a la final y esto ya es gran mérito, que han jugado y enfrentado a los mejores. Bola queda corta en la red, la chance de Latanzi de salir a ganar en clave del partido. Como bien te dije, estás viendo a través de la pantalla de circuitotenis.com, donde cada fin de semana vos jugás al tenis y hacemos que puedas sentir lo que vive un profesional jugando cada uno de los torneos. Si bien no son en diferentes ciudades, son en diferentes sedes, con diferentes jugadores y rivales. Ahí está, Latanzi se lo lleva. Cambio entonces y así dejamos. Por ustedes, Leandro Ferrari.